Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el tercer capítulo de Saw, el juego. Y bueno, a ver dónde vamos con el Detective Tab en este capítulo. Bueno, vamos a recoger cositas. No puedo romper la luz, pero bueno. A ver. Esto está sellado. Este también. Uy, me pincho. A ver qué hay detrás de esta puerta. Y uy, casi me la pega en toda la cabeza. Un escopetazo. A ver, aquí no hay nada. Cierra la puerta. Cerrarla. Venga ahí. A la pared, pero bueno, abre la otra puerta, ve algo. Aquí no hay nada, no puedo pasar. Bueno, vale, me voy por aquí. A ver, echa la llave que no me puedan abrir la puerta. A ver, vamos a pasar por el agujerito. No hay nadie. Por aquí no hay nada. Hay aquí un cadáver, le han reventado la cara. No, me he quedado con el bate, hombre. Como venga alguien, le meto. A ver. ¿Dónde tengo que ir ahora? Hostia. Puto loco. Vas a entrar, cabrón. Venga, ven. Ven aquí. Y ¡pam! Me reventé la cabeza. El bate con clavos, me lo llevo yo, hombre. A ver, por aquí no hay nada más. Este no tiene nada aquí. Hostia, un extintor. No puedo hacer nada. Todo tirado. Mario por aquí. A ver. Y ahí lo tengo, a la primera. Más jeringuillas de vida. Vale, esta es la sala que se veía aquí. Por aquí no hay nada, pues vale. Vamos para allí. El bate nuevo. Reventó la puerta al final, cabrón. Con las hostias, pero bueno. A ver. Hostia. Me he quedado aquí atrapado ya. Pero bueno, a ver. Aquí tenemos un calendario. A ver, ¿qué dice esta cinta? En la mesa frente a ti, la placa del compañero en el que pudiste proteger. Vaya coincidencia, ya que también guarda la llave para liberar a la testigo que decidiste no proteger. Recuerda su nombre, detective. O le sacó la información que quería y se deshizo de ella. Tenía la llave en la cámara, de la cámara donde está. ¿Date prisa? Sí. Sí. I'm so sorry. La placa del compañero.
avanzar por aquí. Una puerta sella, pero no veo nada. Así que bueno, iremos aquí. A ver. Aquí no hay nada. Uy, cuántas bombas. A ver, que está esto aquí todo lleno. A ver, tengo un minuto. Imposible. Vale, ya tengo aquí la luz. 5, 7, 9. Cierro la puerta. Y tengo una llavecita. ¡Hostia! ¡Puto cerdo! ¡Buah! ¡Cabrón! Hijo de puta, ¿dónde más la dejó? Hostia, aquí es donde estuve antes. ¿Pudiste rescatarla? Perfecto. Y bueno, a ver, ¿qué hay que hacer ahora? Por aquí. La libertad es solo una ilusión. Selladas. Ah, pero bueno, la llave que tengo es para abrir esto. Que a ver. Cerraremos por si acaso. Si nos viene alguien que no pueda. O que no sepa cómo venir por aquí, por lo menos. Declaración superviviente de Jigsaw, me salvó la vida, eso fue lo que declaró. Notas de aquí de Jigsaw. Declaración de superviviente. Aquí otro, bueno. A ver, cierra la puerta. A ver qué me toca hacer aquí. ¿Qué es eso? ¿No le has dicho nada a la policía? Prometo nada, las drogas. Sé que no lo harás. No sé qué más puedo decir. ¿Qué más puedo darte? Tu vida. Hostia, no me dejan pasar. Aquí está. Se levanta las cortinas. A ver qué tengo que hacer yo ahora. No puedes respirar. ¿Es que te saque? A ver qué dice Sau. Hola, Amanda. Amanda de la película. ¿Quieres jugar a un juego? Pues este es nuestro amigo el detective. Que yo te salve. Pero esta es tu lección. Llenaste tu cuerpo con drogas y dolor. La aguja te salvará la vida. Cada uno de los detectores con un veneno diferente que acabará lentamente. Cada vez tenemos antídotos de todos los venenos. Pero cuidado, la mezcla más de antídotos te causará cierto malestar. Pero cuidado, la última vez jugamos. Te libraste tomando una vida. Ahora tu única salvación será confiar en otra persona. Vive o muere, Amanda. Va, ahora me han echado a mí también.
la ha liberado. ¡Buah! Madre mía, me la voy a cargar. Vale, vamos bien. Vale, vamos llegando. Me estoy dejando ahí a puntico de muerte, por eso. Vale, ahí lo tenemos. Vale, está perfecto. La misma dosis. Una doble dosis ahora, a ver. Vale. De momento vamos bien. Vale, vamos quedando uno para un lado, otro para otro. Y a ver. Y ahí lo tenemos todo. Hemos conseguido. Hemos liberado a Amanda. ¿Está libre? ¿Y ahora qué? It's okay. You're okay. ¿Estás bien? What did you do? I'm not ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No soy él. No soy él. No pasa nada. Estoy bien, lo sé. Mírame, hay que seguir sus reglas. ¿Lo he visto? ¿Le he visto? Sí, ¿lo has visto? ¿Quién es? ¿Qué aspecto tiene? ¿Eso te preocupa? Casi me muero. Todos estamos aquí por culpa tuya, inspector. A la mierda con esto. A la mierda con esta Amanda. ¿Se me consigo liberar? ¿Ahora qué pasa? No puedo creer que estoy aquí. Sabes que ya he superado una de sus pruebas. Ahora hay que tener cuidado. Las puertas no son lo que... Sí, ya lo sé, las puertas tienen detrás escopetas. Amanda. I have a feeling this entire asylum is trapped. ¿Una sensación de que todo esto es un psicópata? Play by the rules. Sigue las reglas y puede que nos salvemos los dos. Nos está observando. You already survived one trap. ¿Has superado una de las trampas? ¿Cómo puedes? Está claro que no lo he superado la prueba. Por eso he traído aquí. Y además con un puto poli. Recuerda esto, Jigsaw es el que manda y... No tú, inspector. A ver... ¿Voy con Amanda? Muy bien, a ver, ¿dónde tenemos que ir ahora? A ver, aquí no hay nada. A ver, Amanda, con cuidado. Amanda, mira sus ojos, escucha bien. Vamos, Amanda. Oye, venga. El clavo este me lo llevo. ¿Vienes o no, Amanda? ¿Sigues? ¿Y esta? Oh, madre mía, pobrecito. Lo han reventado enterico. A ver, no hay nada. Lo clavo un poco más. A ver, aquí no hay nada, manda. Vámonos para abajo. Vamos, Amanda, no te quedes mirando. Ahí tenemos. Busca los secretos enterrados en el sótano. A ver. Mesa de trabajo, no hay nada, joder. A ver qué dice la cinta. Inspector. Tu persona ha destrozado la vida y te ha conducido aquí.
No escapa del calor del sol. No hay caso. Exacto. Con la policía Jenny Foster. Quizás puedas preguntarle qué pasó realmente en aquel caso. La atropelló desde la fuga. Pues ten en cuenta, puedes poner a alguien que ha engañado a la justicia para protegerse a sí mismo. Te sugiero que te despisa, inspector. Bueno, a ver. ¿Palo de fregona? No, yo me quedo con el palo este. A ver, mesa de trabajo, no tiene nada. Joder. ¡Uy! A ver, taquilla vacía. ¿Me ayuda? ¿Te salvaré? ¿No te salvaré? ¿Qué haces ahí escondida, Amanda? A ver. Bueno, tengo que avanzar por aquí. ¡Ey, Amanda! ¡Amanda, cuidado que viene el cerdo! ¡No! Todo en este momento. Va, ¿ya me han dejado solo? ¿Se han llevado? Puto cerdo. No hay nada en las mesas. No hay nada, joder. Todo puto vacío. Y bueno, chavales, hasta aquí el tercer capítulo de Show con el Detective Tab. Espero que os haya gustado. Darme un like, comentarme qué os ha parecido el vídeo, compartid los vídeos, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!